así nos siguen pisando. Con sus ideas reprimidas, en sus trajes de mal gusto importados. ¿Te diste cuenta que la tragedia te lleva de la mano? Da lo mismo. Tu agudo grito de ahogado. ¿A quién vas a engrupir ahora? Si ya nadie... Momento de repasar el partido por el noveno puesto en el torneo Alejandro Pelado Oviedo, organizado por la Unión Cordobesa de Rugby. Hacia Villa María iba el conjunto de Córdoba Rugby para tratar de lograr ese triunfo, los dos equipos obviamente, y no quedar último en las tablas de posiciones. Es una tarde complicada a partir de la tormenta que se desató en toda la provincia y sobre todo en el sur provincial, que terminó complicando algunas acciones, y ya vamos a ver qué sucedió en este partido. Porque antes de hablar de esta parte de la tormenta eléctrica, hubo un encuentro que se estaba disputando y a los dos minutos de juego va a ser el conjunto de Córdoba Rugby, el conjunto visitante, que a partir del line va a tratar de tocar la puerta del ingol de San Martín. Ya había mucho viento, pero el mol era sostenido, iba para adelante y se hacía muy complicado para la defensa del conjunto local, y así iba empujando el conjunto de Córdoba Rugby para llegar al try a través de Ignacio Monge y la conversión de Brane, dejara las cosas 7-0 a los dos minutos de partido. Ahora vemos esa conversión complicada, obviamente, teniendo la ovalada contra el piso para que pudiera acertar y así sumar dos puntos más. Va a haber reacción del conjunto de San Martín a los 24 minutos después de esta jugada. El tricolor que tuvo mucha paciencia para tratar de llegar al ingol y finalmente va a llegar el apoyo para que por la punta izquierda llegue el try del conjunto de San Martín a partir de lo que va a ser Abaca. Viene en la punta después de algunas complicaciones en el manejo. Fíjense cómo trata de avanzar metros, pero todavía no podía llegar a ese ingol y apoyar el try que decíamos a partir de Abaca luego de este gran pase. Ahí llegaba para apoyar y sumar de esta manera 5 puntos y con la conversión dejar las cosas 7 iguales. Va a ser lo único que vamos a poder repasar en este partido, porque por protocolo el árbitro del encuentro decidió suspenderlo porque había una tormenta eléctrica muy complicada en la ciudad de Villa María, así que no pudieron disputarse los segundos 40 minutos. En estos primeros 40 fue empate 7-7 entre San Martín y el conjunto del Córdoba Rugby.